Hola de nuevo. En este video veremos cómo trabajar y abordar emociones con las niñas, niños y adolescentes en situación de migración a través de guías y actividades prácticas. Una buena forma de empezar es encontrando la manera de reconocer las emociones y permitirnos expresarlas. Por ejemplo, puedes invitar a los alumnos y alumnas a que se pregunten regularmente ¿cómo me siento? ¿Y por qué? Estas preguntas ayudan a ver las situaciones desagradables de otra manera y a buscar formas de autorregular las emociones. Si queremos conocer las emociones de las niñas, niños y adolescentes, en ese momento, una buena forma de hacerlo es mediante el termómetro de las emociones, donde cada emoción corresponde a un color, tal como vemos en la imagen. Puedes implementarlo cada día por la mañana para poder realizar un seguimiento del estado anímico del grupo. Para implementarlo, pregunta a las niñas, niños y adolescentes migrantes cómo están y ellos, para responder, pueden apoyarse en las distintas emociones que marca el termómetro, tal como se muestra en la imagen. En general, hay que tener en cuenta que para trabajar emociones, debemos poner en práctica la empatía y el interés auténtico por lo que el niño, niña o adolescente nos comparta su estado de ánimo. Pero, ¿cómo actuar ante una situación de crisis? En ese caso, lo más aconsejable es identificar si el espacio es el apropiado. De no serlo, buscar un espacio seguro. Escuchar activamente, acompañar al niño o a la niña. Antes de tocar o abrazar, mencionárselo y/o pedirle permiso para el contacto. Permitir que la emoción salga, no cortar la expresión y minimizar lo ocurrido. Demostrarle afecto y no realizar promesas que no se puedan cumplir. Por el contrario, no se debe juzgar al niño, niña o adolescente, tomar partido en el asunto, minimizar los hechos o sus sentimientos, hablar de nuestra propia historia, dejar detalles o suponer que se pueden seguir nuestros consejos, intentar resolver todo en el momento tomando decisiones por la otra persona. Recuerda, si no sabes cómo resolver el problema o no te es posible ayudar, lo más recomendable será canalizar la ayuda. Por otra parte, es esencial conocer al niño, niña o adolescente con el que estemos trabajando. Identificar las acciones, gustos y hábitos que son necesarios para su bienestar y conocer su círculo de confianza. Podemos acercarnos a esa realidad mediante la actividad Tu 11 Ideal. Esta actividad contribuye a identificar emociones y a encontrar a aquellas personas dentro del entorno cercano que generan emociones positivas vinculadas a la calma, a la alegría, a la seguridad o al bienestar. El funcionamiento es el siguiente. El niño, niña o adolescente construye su propio equipo como si fuera un entrenador o entrenadora de fútbol o algún otro deporte. De esta forma, se le pide que dibuje una cancha y que escriba en ella los nombres de las personas que formarían parte de su equipo, diciendo por qué las ha seleccionado. Opcionalmente, se puede realizar junto con los familiares del niño, niña o adolescente. También debemos recordar que un estado emocional equilibrado contribuye a mejores condiciones de aprendizaje y, en ese sentido, es muy positivo realizar pequeñas actividades o desafíos para contribuir a este equilibrio. Una dinámica para potenciar la concentración y generar un buen ambiente en el aula es la coreografía de caras y manos, donde se van intercalando expresiones y muecas faciales asociadas a distintas emociones, al ritmo de la música. Además, se puede relacionar con el termómetro de las emociones, por ejemplo, creando una coreografía a partir de las emociones con las cuales las niñas, niños y adolescentes se han identificado ese día. Para realizarla, selecciona un tema musical. Crea una secuencia de expresiones faciales que puedan realizarse al tiempo que suena la canción. Para mostrar la coreografía, puedes utilizar emoticonos. A continuación, te dejamos una secuencia de muestra para comenzar. Después, ya en clase, invita a los estudiantes a seguirla al ritmo de la música. Puedes crear más secuencias y también puedes hacerlas tan largas como tú quieras, para ir desafiando cada vez más a tus estudiantes.
También puedes invitarlos a crear sus propias coreografías y compartirlas al iniciar la clase. Estas técnicas nos ayudan a potenciar el aprendizaje psicoemocional, CEL, de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Debemos recordar que la alfabetización emocional, es decir, aprender qué son las emociones, cómo identificarlas, para qué sirven, cómo se expresan, es una herramienta imprescindible para la vida. Seguimos.